Bienvenidos a Drone y Vídeo. Yo soy José Luis y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a utilizar la cámara del Mavic Mini. Os voy a enseñar a hacer fotografías, hacer vídeos, también hacer timelapses y también hacer hyperlapse. También os voy a dar un truquito para hacer que el Mavic Mini vaya avanzando a una velocidad determinada hacia adelante y nosotros vamos a poder subir hacia arriba, bajar, hacer guiñada a la izquierda, hacer a la derecha. Y el Mavic Mini va a ir solo. Podremos dejar el mando quieto y marcarle que vaya haciendo una serie de fotografías para hacer un hyperlapse, por ejemplo, y nos quedaría muy fluido, como habéis visto, por ejemplo, en la intro. Y con este truquito, el dron se va a mover hacia adelante de forma indefinida, hasta que nosotros lo detengamos. Para los que no sepáis qué es un timelapse, es un vídeo formado por una serie de fotografías. Esas fotografías tienen mucha calidad, y un hyperlapse sería un timelapse, pero con movimiento. En este caso yo lo he hecho con dirección hacia adelante. Bueno, entramos en la aplicación de DJI Fly, pulsamos sobre el botón vuela. Bueno, como veis, hace un poquito de viento, pero aún así vamos a volar. Bueno, pulsamos sobre este botón de aquí, de arriba a la derecha, y tenemos tres modos: el modo foto, el modo vídeo y el modo quick shot. Este modo consiste en unos modos de vuelo automáticos que os expliqué en un anterior vídeo, pero no os preocupéis, continuad viendo este porque en la pantalla final os pondré enlace para que podáis verlo. Entramos en el modo fotografía de estos tres modos. Pulsamos sobre foto y tenemos el modo individual y el programado. Si hacemos foto en individual, nos hace un disparo totalmente automático. Sin embargo, si pulsamos en esta zona, por ejemplo, como veréis, ahora se hace la foto y tendríamos otro tipo de contraste. Si pulsamos en el cielo, por ejemplo, se oscurece y tenemos otro tipo de contraste. Si pulsamos en esta zona arbolada, pues tenemos otro tipo de contraste en la foto. Aquí tenéis el primer disparo, el siguiente, el otro, y bueno, como veis, si ponemos los cuatro juntos, pues este es el resultado. En un modo automático hemos conseguido diferentes fotos según donde pulsemos con el dedo. Esto también lo vamos a poder utilizar con la cámara de nuestro teléfono móvil cuando hagamos fotografías. Pulsamos en cualquier punto y vamos a ver cómo cambia la luz. Y luego podremos seleccionar la que más nos gusta y disparamos la foto. Para activar el histograma, que es esta gráfica que tenemos aquí a la izquierda, solamente tenemos que pulsar los tres botones de aquí. Entramos en la sección de cámara, nos vamos a configuración avanzada, y dentro de configuración avanzada lo activaríamos así. Yo ya lo tengo activado. La alerta de sobreexposición también la podemos activar desde esta sección, que como veréis nos va a marcar estas cebras. Aunque a veces un poco molesto, nos puede ayudar a saber qué zonas están quemadas y es opcional. Y en el mismo sitio donde configuramos el histograma o la alerta de exposición, tenemos también aquí abajo estas líneas de cuadrícula, que son unas guías de composición para poder trazar diagonales. Y también podemos activar este grid para poder guiarnos con la regla de los tercios y poder hacer un encuadre del horizonte donde queremos que esté. Es simplemente una guía. También en estos cuatro puntos que os marco ahora mismo en rojo, serían los puntos de interés, son cuatro puntos de interés, y podríamos hacer también composiciones. Y si pulsamos en el punto, en la tercera opción, pues tendríamos un punto en el centro de la imagen como referencia. Si pulsamos en este recuadro, pasaríamos al modo manual. En el modo manual vamos a poder elegir con qué velocidad queremos trabajar. Si por ejemplo elegimos 1 partido 2000, esto significa de que un segundo lo va a partir en 2000 partes. Y una de esas partes va a ser el tiempo que va a tardar el obturador en abrir, dejar entrar la luz y volver a cerrar. El diafragma lo que marca es la cantidad de luz que deja pasar la cámara. Pero en el caso del Mavic Mini solo podemos trabajar con 2,8 de diafragma porque es un diafragma único. Si pulsamos sobre obturador, vamos a poder elegir entre distintas velocidades. Recordar que contra más alto sea el número, menor tiempo de exposición, y contra más bajo sea el número, mayor tiempo estará entrando la luz a nuestra cámara. Así que debemos de elegir la velocidad adecuada. Si pulsamos sobre ISO, vamos a poder elegir la sensibilidad a la luz de nuestro sensor. Contra más bajo sea el número, menos sensible, y contra más alto será más sensible. Pero también obtendremos mayor grano en la fotografía, y esto no es bueno. En estas condiciones de luz podemos trabajar a su ISO nativa, que es 100. Si pulsamos de nuevo los tres puntitos, entramos en la sección cámara y podemos elegir distintos tamaños, el de 4 tercios y el de 16 novenos. Esta fotografía la realicé en 4 tercios y como podéis observar, el tamaño es más cuadrado. Después hice esta misma fotografía, pero en el tamaño de 16 novenos. Y como podéis observar, si las superponemos, se trata de la misma fotografía, pero ha hecho un recorte. Si hacemos fotografía en 4 tercios, luego podríamos elegir la que quisiéramos. Pero si vamos a hacer fotografías para construir luego, posteriormente, un timelapse o un hyperlapse, nos interesa escoger el formato de imagen 16 novenos, porque luego en vídeo no vamos a tener que recortar. Una vez posicionado el dron, pulsamos este botón, pulsamos sobre foto, elegimos el modo programado y elegimos los segundos. En este caso yo he optado por 2 segundos. Como podéis observar, nos encontramos en el modo automático.
pero podemos modificar en el modo automático el valor de exposición si tocamos este botón y pulsando este otro AE bloquearemos la autoexposición. Pero esto lo veremos cuando se explique el hiperlapse más adelante. Ahora cambiamos a modo manual. Pulsamos sobre obturador, elegimos la velocidad que más nos interese, fijándonos en el histograma, y una vez la decidamos, damos sobre el botón programador, elegimos los segundos, en este caso voy a poner 3 segundos, y una vez hemos elegido los segundos, solamente tenemos que pulsar al botón que pone 3S, o los segundos, y empezaría el programa a disparar. Empezaría un timelapse, como podéis observar, pues va avanzando, hasta que llega un momento en el que, bueno, ahora estáis viendo el original. Como veis, se mueve mucho. Esto es por el viento que estaba haciendo. Tenerlo en cuenta, hay que hacerlo sin viento. Os lo he puesto en bucle también este otro timelapse para que podáis ver ejemplos. Hacía mucho viento, como podéis observar. Bueno, y ahora os voy a enseñar cómo hacer el modo hiperlapse. Ponemos el obturador en las condiciones que queramos, de velocidad. Vamos modificándolo hasta que veamos, pues, con el histograma y nuestro propio ojo, lo que más nos convenza. Como podéis observar, hay bastante viento, yo os lo recuadro para que veáis. Bueno, el modo, cambiamos al modo Thin Smooth, que es el modo de baja velocidad, y le damos al botón. Empieza a hacer los disparos, fijaros en donde se ha marcado la flechita que va avanzando, y la velocidad del dron, 0.6. Y aquí tenéis el original, os lo repito más despacio, fijaros en la calidad de la imagen, la definición que tiene, claro, es que es fotografía. Y ahora vamos a hacer un hiperlapse, pero automático, como os he comentado antes. El valor de exposición lo podemos modificar y bloqueamos la autoexposición, es decir, que no modifique la exposición automáticamente. Estamos en el modo position, que es una velocidad media, y volando a 1 m/s, como podéis ver. Bueno, este es el original, ahí veis que va muy fluidito, y bueno, ahora subo un poquito incluso. Este es 2,7K a 25 frames, una grabación de vídeo que hice justo después intentando hacer más o menos la misma toma. Ahora lo acelero para que lo veáis la diferencia de calidad. La furgonetilla esa como ha pasado rápido. Ahora un ejemplo, otro ejemplo en modo Thin Smooth, que es un modo muy lento, con la autoexposición bloqueada. Y como veis, a 0,1, ¿vale? De velocidad 0,0, 0,1, se está ahí en el límite. ¿Veis cómo va avanzando muy despacito ahí en la flecha? ¿Vale? Modo Thin Smooth. Con un truquito que ahora os voy a decir. En esta ocasión no hacía mucho viento, pero como podéis observar, a esa velocidad tan lenta, pues los resultados no han sido muy buenos. 601 foto de hiperlapse. Aquí os lo acelero. Y si pulsamos en la esquina superior izquierda, cambiamos del modo Sport, alta velocidad, al modo Thin Smooth, baja velocidad, o a un modo de velocidad media, que sería el modo Position. Si entramos en la sección Control, también podríamos ir cambiando de modo de vuelo, pero es mucho más cómodo desde la pantalla, en mi opinión. Para la grabación de vídeo podemos elegir entre 2,7K o 1080p. Si elegimos 1080p, esta cámara nos permite elegir entre 25 o 50 frames, si queremos usar el sistema PAL, o entre 30 y 60 frames si optamos por el NTSC. Recordar que esto del PAL y el NTSC son sistemas de codificación, que dependiendo del país se usa uno u otro. Esto va influido en gran medida por la frecuencia eléctrica, si es 50 Hz o 60 Hz. En Europa, por ejemplo, se utiliza el sistema PAL y en América el NTSC, a excepción de algunos países. Pero si el uso final de nuestros vídeos va a ser para Internet, esto ya no tenemos que tenerlo en cuenta y podremos elegir los frames que más nos interese. Si queréis en edición hacer una cámara lenta, os recomiendo que grabéis a 1080, a 50 o 60 frames, pero si no vais a querer hacer cámara lenta, mi recomendación es que grabéis en la máxima calidad, a 2,7K, y elijáis 25 o 30 frames. Recordad que aunque vayáis a editar un vídeo a 1080p, siempre es mejor grabar a la máxima calidad de la cámara y luego rescalar en edición a 1080. Esto no solo os dará mejor calidad de imagen, también os permitirá elegir un encuadre u otro haciendo zoom sin perder calidad, ya que el tamaño de vídeo es mayor de 1080. Vale, ahora quiero que veáis esta prueba, ¿vale? Observar cómo estoy volando un vuelo bajo, veis todas esas malas hierbas, ¿vale? Como está como un poco pixelado, no se ve tan definido. Vale, ahora observar las montañas del fondo ahora cuando aparezcan. Vais a ver un comportamiento muy extraño. Y esto es por los 40 megas, los 40 megas del bitrate. ¿Veis? Observar ese recuadro, ¿veis? ¿Habéis visto lo que ocurrió? Vale, os lo repito con un poquito de zoom, lo veis, y más despacio. ¿Habéis visto, no? Ahora, este es el Mavic 2, el Mavic 2 Pro. No está la corrección de color ni nada, está grabado en HDR. Pero como podéis ver, pues se ve todo muy definido, las montañas del fondo no les ocurre absolutamente nada. Bueno, y ahora ha llegado el momento de explicaros el truquito que os había comentado al principio del vídeo. Cómo hacer que nuestro dron vaya en la misma dirección de forma automática sin necesidad de estar tocando el mando. Pues bien, aquí lo tenéis. Algo muy sencillito, con una goma, como veis, veis el mando cómo se mueve hacia adelante y se va a quedar a la velocidad que nosotros queramos.
Vale, de esta manera yo he podido grabar estos hyperlapse dejando el mando de control puesto encima de una mesa y sin preocuparme, dejándolo con las antenas mirando hacia adelante, hacia donde se estaba dirigiendo el dron, para no perder la señal. Además, como es una goma, en cualquier momento podemos coger el control. Hacemos así y podemos manejarlo sin ningún tipo de problema. Entonces no es peligroso. Y si tenéis pensado compraros el Mavic Mini y lo hacéis a través de los enlaces de compra que he puesto en la descripción del vídeo, pues estáis apoyando este canal y a vosotros os sale igual de precio. Y yo os lo agradezco muchísimo, de verdad. Y recordad, si vais a volar, acordaros de poneros goma. Hasta el próximo vídeo.